Oye, oye, para, muévelo adelante. Ahora vamos a cubrir el examen de cabeza a pies, que es prácticamente la valoración secundaria. Hacemos esto cuando tenemos un paciente despierto y que responde. Conocemos el escenario cuando llegamos y preguntamos qué pasó. Esta persona fue aplastada entre una superficie dura y una máquina pesada, por lo que las lesiones pueden ser muy, muy malas. Pero no vamos a enfocarnos tanto en un solo síntoma, sino que queremos asegurarnos de que estamos cubriendo todos los síntomas. Si en cualquier momento descubrimos una condición potencialmente letal, activamos el SEM o enviamos a alguien a llamar al 911 y traer un DEA al volver. Porque si la progresión de esa condición que amenaza la vida empeora, necesitamos estar listos para tratarlo. Un examen rápido de cabeza a pie será algo como: Hola, mi nombre es Roy, soy un paramédico. ¿Sabes lo que pasó hoy? No entiende realmente lo que está pasando, así que puede tener un nivel de conciencia disminuido. ¿Tienes mucho dolor? ¿Siente mucho dolor? Está sintiendo, así que sé que su cuello probablemente todavía esté intacto. ¿Puedes mover tus dedos para mí? Estoy mirando su cara. Ella me miró, pero es como si me ignorara. También parece que tiene azul los lechos de las uñas, así como también alrededor de los labios. Pellizqué el lecho de la uña y tarda más tiempo de 3 a 4 segundos, o el tiempo que toma decir recarga capilar. Y estos son los primeros signos y síntomas de conmoción. Y necesitamos saber que eso podría ser una emergencia que amenaza la vida. Voy a enviar a alguien ahora a llamar al 911 y regresar y traer un DEA si hay uno disponible. Así estaremos listos en caso de que esta persona caiga inconsciente. Ahora voy a preguntarle si puede mover los dedos de los pies. ¿Puedes moverlos? Parece que puede, pero tiene mucho dolor. Si esta es una posición cómoda, entonces puede permanecer en esa posición. Si empieza a estirar sus piernas y puedes ver que no hay ninguna deformidad, podemos comenzar a tomar esa lista de control mentalmente y decir, desde la cabeza a sus pies, sus pupilas estaban iguales, no parece haber ninguna deformidad en la cara, parece respirar normalmente, aunque está azul alrededor de los labios, tiene recarga capilar lenta, por lo que puede entrar en shock. Es difícil saber si su pared torácica ha sido dañada. Ella está protegiendo sus caderas. Le pregunté si tiene mucho dolor y dijo que tenía mucho dolor abdominal, de pelvis. Esta es una lesión de aplastamiento, pero es un examen de cabeza a pies que nos ayuda a descubrir en el paciente despierto lo que podría no ser obvio para alguien que se acerca y hay una hemorragia arterial enorme. De nuevo, esto está reservado para personas que están despiertas, responden y respiran, no para aquellas que están inconscientes y no respiran. Pero tan pronto como encontremos algo que podría ser potencialmente amenazante para la vida, vamos a activar el SEM y pedir ayuda.